Bona tarda, bon dia, hola. Molt de gust estar aquí, gràcies per la invitació. Ens toca molt poc temps, llavors molt breument. És un projecte que us presentem, com ha dit l'Òscar, que es va fer a l'escola IET l'any passat. És el projecte Fi d'Estudis dels Estudiants de Disseny Industrial. Jo vaig tenir la sort de ser el tutor i vam tenir la fortuna també de fer aquest projecte per Metges Sense Fronteres. Des de la meva banda, un parell de coses. El fet, primer, diria, el fet de que el projecte final d'estudis d'un grup d'estudiants sigui un projecte com aquest pel Congo i sigui el projecte que estaran treballant durant tot l'any final, doncs dona, diguem-ne, l'evidència de com aquest tipus de temes s'ha de viure en una escola amb una normalitat com qualsevol altre projecte. No? O sigui, l'exigència i el rigor que ens vam posar va ser com qualsevol altre projecte i vam entendre que el projecte ens permetria, des del punt de vista acadèmic, doncs, donar als estudiants una oportunitat de formació independentment del que el dia de demà, el dia de després, ells poguessin fer. No? O sigui, després acabaven fent hotels, pijorros, per gent que guanya pasta de manera dubtosa, ja és un problema seu. Però vull dir que no perquè estudiàvem i fèiem aquesta feina vol dir que després ells han de fer tota la vida un treball per ONGs. No? I punt dos, un repte que ens vam trobar el primer dia com no gens senzill de tractar. Precisament en un moment en el que entenem el disseny i el procés de disseny d'una manera molt més horitzontal, en un moment en el que entenem que aquest procés sí o sí implica la relació de moltes persones, de sobte ens trobàvem amb un projecte que succeïa a milers de quilòmetres d'on estàvem i sense la possibilitat d'estar físicament en aquell lloc. Això va ser grans interrogants des del primer moment. No ens va semblar que, molt bé, acceptem que tenim aquest forat i farem tot el possible perquè aquest forat no ens pesi massa, ens aprofitarem el màxim possible de la relació i de la comunicació amb Metges Sense Fronteres i, en el pitjor dels casos, al final, encara que féssim una cagada grandíssima, no és tant el resultat en concret, sinó tot aquest procés, el rigor que s'ha fet i precisament la capacitat de donar a aquest projecte la flexibilitat suficient com perquè la distància no ens afectés en tot aquest procés. Suficient per la meva banda. Tinc que apretar aquí. I ara li passo la paraula. Ens explicaran... Això, aquestes coses... Anava a cridar una mica i tot. Us passo la paraula ara, ens explicaran molt breument des de Metges Sense Fronteres, l'Agustí i la Maria García, ens expliquen els reptes que ens van posar sobre la taula i després veurem dos casos, dos dels dos projectes concrets. Agustí, endavant. Molt bé. Bueno, per posar-vos en context... Eps, para. Per posar-vos en context, bueno, nosaltres treballem sempre en col·laboració amb el Ministeri de Salut, en els països on treballem, i amb una estreta relació amb la comunitat. Llavors, el que vam veure en aquest oferiment de l'Escola de Disseny va ser una oportunitat per demanar-los idees. El que necessitàvem, nosaltres tenim solucions tecnològiques i tenim una logística molt forta amb la qual podem arribar amb cotxes, helicòpters, el que faci falta, el que calgui, a molts puestos. Però en aquest cas ens va semblar que ens faltaven idees que ens servissin perquè la comunitat s'apropiés, no? Perquè per desenvolupar-les a nivell de terreny i que la comunitat s'apropiés. Llavors vam pensar que era una bona oportunitat per aconseguir això. Bueno, bàsicament els hi vam plantejar dos reptes. Us deixo amb la Maria, que us explicarà un d'ells sobre l'accés.
Hola, bona tarda. Jo sóc la Maria, vaig treballar com a logista de terreny al projecte de Numbi, amb el qual conec una miqueta aquest context. Un dels principals problemes que teníem allà, i que és un dels reptes que vam presentar, és que, perquè us feu una idea, Numbi està situat entre Sud Kivu i Nord Kivu, tot ple de muntanyes, amb moltes pluges i de més, amb el qual l'accés és molt complicat. Hi ha molts nuclis de població, molt aïllats entre ells, més de 8 hores caminant o 3 hores amb moto, i nosaltres allà operacionalment tenim centres de salut primària, el que aquí coneixem com a CAP, en aquestes poblacions, i després hem construït un hospital a Numbi. D'aquests centres de salut primari a l'hospital, on tenim cirurgia i on fem cesàries i el que faci falta o el que puguem en aquell moment, clar, els pacients s'han de desplaçar 3 hores amb moto o 8 hores inclús caminant. No és impossible arribar amb cotxe, perquè bàsicament són camins que s'han fet a base que la gent vagi caminant amunt i avall. Llavors vam plantejar si ens podien donar alguna solució, quin tipus d'idea i què podíem fer. Un repte. A veure, tinc que fer això. Un segon. Sí, correcte. No. Aquest era el primer repte. Llavors, el segon repte, vam dir, bueno, ja que tenim aquesta col·laboració, anem a presentar dos reptes. El primer, el tema d'accés dels pacients, i el segon, el tema de l'Agustí us l'explicarà. Sí, era... De fet, van ser ells, no?, que es va demanar un segon repte. El segon repte va ser sobre el tema de les latrines. No? Dintre de les estructures de salut que nosaltres gestionem, sempre tenim aquest problema. Hem de fer, la gent té una certa, la comunitat té una certa tendència a defecar fora a camp obert, i això ens genera una sèrie de problemes amb control d'infeccions. Perdó? Molt bé. Bàsicament el repte era al voltant d'això, al voltant de millorar la percepció de les latrines per part de la comunitat i de fer-les atractives perquè les fessin servir, bàsicament. Vale. Ok, o sigui, ara ja sí, passem el torn. L'Alessandro primer ens explicarà el repte que ens comentaven de mobilitat i la Blanca després ens explica el tema de latrines. Alessandro, toca tu, eh? Buenas tardes, soy Alessandro Asnaghi. Os voy a presentar lo que fue mi proyecto de tesis del año pasado en el Instituto Europeo de Design de Barcelona, en colaboración con Médicos Sin Fronteras. He decidido nombrar el proyecto Chukudu 2.0 porque pretende ser una reinterpretación de lo que ellos llaman Chukudu, que es un vehículo tradicional congolés que ellos se construyen, sería como una bicicleta de madera que ellos utilizan para llevar carga de un punto A a un punto B. Lo interesante para mí de este proyecto, no solo el proyecto en sí, sino un poco el enfoque que nos llevamos de este proyecto, que no era solo de crear un objeto, un diseño final y entregárselo al cliente, sino había esta posibilidad, aún con la gran distancia que hay de aquí al Congo, obviamente, de intentar adentrarse en la sociedad y en la cultura congolense y como llegar a ser parte de uno de ellos, casi. Entonces, mi fase de investigación me focalicé en tres puntos. El primero sería el transporte de cosas de un punto A a un punto B, el segundo, el transporte de pacientes heridos, y el tercero sería la sociedad y la cultura congolense. A partir de aquí, estudiando la cultura, sobre todo, empecé a notar un aspecto que no solo en el Congo, sino en gran parte de África, es fundamental para ellos, que sería el concepto del reutilizar, del remake, digamos. En el que ellos, cuando tienen un objeto de la vida cotidiana que llega a su punto final de la vida, es decir, que ya no funciona, si no son capaces de repararlo, lo que hacen es desmontarlo e intentar aprovechar todas las piezas que haya y toda la materia prima. Y este concepto que ellos tienen de reutilizar lo he enfocado sobre todo a las bicis y a las partes que podríamos aprovechar y a la materia prima que viene de las bicicletas. Uy. Vale. Entonces, en mi cabeza empieza a surgir un sistema que estaría promulgado por las personas, digamos, que impulsarían por una parte
la creación de los residuos, que sería la misma materia prima que viene de las partes de la bicicleta, y por otra parte impulsarían el uso de talleres, donde en estos talleres acogerían la materia prima para crear un nuevo objeto diferente. Si habéis estado antes en la conferencia de Ezio, él nos hablaba de un bien común con un sistema con diversos factores, y digamos que esto sería un poco una aproximación a su sistema, en el que se crearía una microeconomía local que beneficiaría a varios factores y personas en el Congo. Entonces, hablamos de dos talleres distintos. El primero, que se ocuparía del corte y soldeo de los tubos de aluminio y acero que provengan de las bicis, y el segundo taller, que se encargaría de tejer en esta nueva estructura creada una estructura de fibra que ayude para respaldo y el asiento del transporte. Aquí podríamos ver cómo a partir de dos cuadros de bici podríamos llegar a tener una estructura aproximada de lo que podría ser este nuevo chasis. La tendríamos cortando los tubos de la bici que ya no sirvan, que lleguen al punto final de su vida. Podríamos llegar a soldar una nueva estructura. A partir de aquí, reutilizando otros restos que tengamos en el taller y utilizando, en este caso, una rueda, podríamos llegar al ejemplo final de este chasis. Una vez tengamos este chasis, se transportaría al segundo taller que hemos hablado, que se encargaría de trenzar las fibras, y este podría ser uno de los ejemplos que podríamos tener. Aquí podríamos transportar una persona o las mismas cosas aseguradas con una cinta, evidentemente. Y este tipo de transporte está pensado para poder ser llevado como carretilla por personas o para poder ser amarrado a una motocicleta y que pueda ser un transporte más veloz. No hemos de pensar de esta estructura como un diseño final, sino sería más como un open design, en el que obviamente depende no solo de la necesidad del usuario final, que es el señor congolés, sino también del estado de las carreteras, ya que podría adaptarse también una necesidad, digamos, una estructura que tenga dos ruedas para dar mayor estabilidad. Aquí habría un ejemplo del ejemplo en cuestión en un tipo de carretera en el Congo. Y quería acabar brevemente con esta imagen para expresar que no habría ningún diseño igual que el anterior, sino que por dimensiones de tubos, tipo de entretejado, etcétera, saldrían, y claro, y la necesidad del usuario, cada diseño sería diferente del anterior. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que el próximo paso sea intentar ir en el Congo y probar si de verdad funciona este sistema. Y bueno, muchas gracias, y le cedo mi palabra a Blanca, mi compañera, que seguirá con la presentación. Hola, buenos días. Soy Blanca Rosas, graduada en Diseño de Producto, y me gustaría compartir con vosotros mi proyecto final de grado, que lo hicimos para Médicos Sin Fronteras, y se trata de un kit de iluminación para letrinas. Le he llamado Bullet. Entonces, de los dos retos que Médicos Sin Fronteras nos propusieron, yo escogí el del rediseño de las letrinas del Congo. Las letrinas sobre las que estuve trabajando son este tipo de letrinas que veis aquí, los estuve estudiando. Tienen muchas diferentes problemáticas, como son la ergonomía, no tienen agua corriente, con lo cual hay muchos problemas de olor, huele muy mal, tampoco la higiene, no se pueden lavar las manos cuando acaban de hacer sus necesidades, tampoco tienen luz. La luz, ¿qué pasa la noche? Los niños tienen miedo y no van a las letrinas. Todas estas problemáticas las fui descubriendo a partir de hablar con gente, porque lo investigamos desde aquí Barcelona, no pudimos ir al Congo, y esta fue la gran problemática que tuvimos, de hablar con gente y a partir de aquí ir haciendo la historia de las problemáticas. También fotografías. Entonces, aparte de las problemáticas de las letrinas, teníamos que tener muy presente en todo momento y en paralelo para quién estábamos diseñando, cuál era nuestro usuario. Estamos en un terreno en África, en otra cultura completamente diferente a la nuestra.
Estamos en el Congo, hay violencia, hay inseguridad. Las mujeres tienen otro papel completamente diferente a los hombres, inferior. Y observando fotografías, así fue como fue la investigación, también, como ha comentado mi compañero Alessandro, la cultura del remake, de reutilizar materiales y darles otra utilidad. Un usuario completamente diferente a mi persona. Entonces, fue muy difícil empatizar, porque no hemos tenido experiencia del usuario ni de la problemática. Entonces, yo, de todas estas problemáticas que os he contado antes, decidí centrarme en una, que era la iluminación. Según mi research, la iluminación podía resolver gran parte de los problemas, porque se podría utilizar por la noche esta letrina, los niños ya no tendrían miedo, habría más seguridad en el espacio y habría una mejora de higiene en general. Entonces, yo al proponerles a las empresas, a Médicos Sin Fronteras, el tema de la iluminación como la problemática que yo iba a abordar, ellos me propusieron, bueno, me invitaron a investigar otro tipo de letrinas que utilizan en otras situaciones, en otro contexto. Es una letrina completamente diferente a la rural, a la que yo había estado investigando, y es esta letrina prefabricada que viene en módulo de 2 y que ellos implementan en muchos sitios actualmente, como en los campos de refugiados, y por lo tanto son muchos usuarios los que interactúan aquí. Yo, sobre la mesa, comparé letrina rural versus letrina prefabricada y vi que aquí había una oportunidad. Era una oportunidad para pensar en una solución que después se podría, tendría un impacto social mucho más grande que si trabajaba para la letrina rural. Yo planteo una solución que se adapta a esta letrina que os comentaba antes, que son tres lámparas que vienen, bueno, son lámparas solares, una para el exterior de la letrina, para que tú antes de entrar puedas ver bien la puerta y puedas interactuar bien, y dos que van dentro, una en cada módulo de la letrina. Es un sistema de iluminación muy simple. Esta lámpara tiene dos partes. La parte de arriba es la que tiene la tecnología, muy simple, porque es una placa solar que durante el día absorbe la luz solar y la va depositando en la pila, y cuando detecta que ya no hay suficiente luz atmosférica en la noche, se enciende. Se enciende, pero es una luz de emergencia, tal y como es esta letrina, una luz que responde a las necesidades. También se ha pensado, entonces, la parte de debajo iría enroscada por dentro, desde dentro, con la de arriba. Y esta forma también ayudaría a distribuir la luz en el pequeño espacio de la letrina. También se ha pensado que, bueno, en la forma y en cómo desmontar esta lámpara y empaquetarla en caso de que se hiciera posible. Entonces, estas tres lamparitas que irían para los dos módulos de letrina se podrían empaquetar tal y como esta letrina funciona, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todo el mundo para escucharnos. Muchísimas gracias para el Design Hub y el Design per Viure. Es una gran oportunidad para nosotros poder explicar este proyecto. Y bueno, muchísimas gracias.